Fue el año de que teníamos fue el año de Sabonis. Ese año, pues el recuerdo es que volvíamos a La Coruña a jugar una Copa del Rey y que teníamos esa sensación, que en La Coruña ganábamos. Yo creo que debía ser el primer año que estaba él en el equipo y venía de estar jugando pues, en Valladolid el año anterior. Entonces, pues bueno, fue un poco el impacto que causó dentro de la competición. Había estado ya en Valladolid, pero digamos que venía al Madrid y pues era como cuadrar todo un poco. Listísimo jugando, un juego poste bajo, dominaba desde el poste bajo, era un grandísimo pasador. Fue capaz de adaptar su juego a las limitaciones físicas que tenía en ese momento. Podía tirar, era un jugador enorme, 2'20", pero podía tirar de fuera, reboteaba espectacular, dominaba el juego. Ahora, hoy en día yo creo que hay pocos pivots de ese tamaño que sean capaces de dominar el juego. Sí, seguramente Chechu y Villacampa se defendieron. Con eso no quiero decir que sean malos defensores, ¿no? Pero sí que eran dos jugadores que juegan en la misma posición, muy anotadores, gente físicamente muy buena. Tanto Jordi Villacampa como Chechu Brikov eran atléticos, penetraban muy fuerte, eran capaces de terminar los contraataques muy duro, eran jugadores pues también muy luchadores los dos, con mucho corazón. Bueno, alrededor de él estaba montado el equipo, ¿no? Alrededor de él, pues un grupo de jugadores pues muy currantes, gente pues que fue capaz de ceder mucho de cada uno para que el equipo pues fuera muy competitivo.